soy orgullosamente guanajuatense y es por ello que me honra ser la portavoz de mis compañeros, porque sé que ellos comparten mi entusiasmo y amor por nuestro estado, por nuestra gente, por nuestras tradiciones. Desde hace más de 60 años, Sapieza ha desarrollado un gran compromiso social en el que ha fincado su estrategia de negocio, misma que le ha permitido no solamente mantenerse vigente, sino crecer en armonía con su entorno social. En Sapieza creemos firmemente en la igualdad de género, que el 90% de nuestra gente y sobre todo los cargos directivos está integrado por personal femenino. Hoy, orgullosamente, más de 300 guanajuatenses se suman a nuestra familia y durante los siguientes 2 meses, 150 más formarán parte de este grupo. Para Sapieza es de incalculable valor todas las facilidades que hemos recibido. El empuje que proyecta su administración es algo admirable, no solamente por el hecho de otorgar apoyos y facilidades administrativas, sino por la seguridad y confianza que proyecta todo su equipo de trabajo. El equipo encargado de atracción de inversiones es no solamente profesional y capacitado, sino altamente efectivo y competitivo. Te brindan certidumbre en cada paso que das y su seguimiento de proyecto es impecable. Cuenten con un servidor. En ese trato, aquí no somos de tanto protocolo. Aquí más amigables, porque al final del día es lo que cuenta, sentirnos parte del desarrollo. Que le vaya bien a su empresa. Nosotros queremos generar círculos virtuosos. Que le vaya bien a los que trabajan aquí, que le vaya bien a la sociedad, que le vaya bien a la empresa, que genere utilidades para que reinviertan. Enhorabuena, felicidades, porque con todo este trabajo que van a desarrollar, más de 90.000 toneladas de plástico procesado, ya vimos ahí todos los sacos. Bueno, literalmente creo que son los proveedores de casi todas las empresas, bueno, hasta del correo estadounidense, ahí vi una foto. La verdad nos da mucho gusto que desde aquí con manos, sí, con talento leonés, va a poder llegar a muchas latitudes, a nivel nacional y a nivel internacional. ¡Bravo!